Largaron el clásico Benito Villanueva, grupo 3. Último lugar para el número 6, Happy Trails. Toma la punta el número 3, Leopardo Campione. Corre con el pescuezo de ventaja sobre el 4, Don Pata. Tercera ubicación afuera para el 5, Manifesto. Cuarta ubicación para el número 2, Marayas Dream. Cierra la marcha a 3 cuerpos y medio el número 6, Happy Trails. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 y hay lucha en la vanguardia. Adentro acciona el número 3, Leopardo Campione. A su costado exterior lo hace el 4, Don Pata. Tercera ubicación para el 5, Manifesto. Cuarta ubicación para el número 2, Marayas Dream. Siempre cierra la marcha el número 6, Happy Trails. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros, lo van haciendo con lucha en la vanguardia. Adentro el número 3, Leopardo Campeón. A su costado exterior el 4, Don Pata. Tercera ubicación a cuerpo y medio, viene accionando el 5, Manifesto. Cuarta ubicación para el número 2, Marías Dream. Arrima el número 6, Happy Trails. Comienzan a volcar el Cody, van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 520 metros para el disco, el puntero es el 3, Leopardo Campeón. Corre con la cabeza de ventaja sobre el 4, Don Pata. A la tercera ubicación al 5, Manifesto. Cuarta ubicación adentro para el 2, Marías Dream. Último lugar para el 6, Happy Trails. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros. Domina el 4, Don Pata. Cuerpo de ventaja, su ubicación del 2, Marías Dream. A la cabeza se coloca el 3, Leopardo Campeón. Cuarta ubicación por fuera por el 5, Manifesto. Último corre el 6, Happy Trails. Los competidores enfrentan los últimos 120 metros. El punteo es el 4, Don Pata. Tres cuartos de cuerpo sobre el 2, Marías Dream. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros con la monta de José da Silva. Impone condiciones el 4, Don Pata. Es cruzar el disco. Me encuentro con Antonio Sintra, entrenador del ganador de esta prueba clásica. Voy aquí en el Hipódromo Nacional de Maroña. Felicitaciones, Antonio. Muchas gracias. Bueno, mirando un poco la carrera, creo que, no sé si la tuya, que no creo que no, porque sos el entrenador, pero por lo menos la nuestra, la duda nuestra que teníamos era la pista, por la arena y también por el estado. Bueno, y creo que la duda persiste. Yo creo que él probó, Don Pata, que no le gusta mucho de esta cancha. Yo creo que la carrera se quedó muy nivelada, muy equilibrada por el borrado de Mil Mundo, que creo que tenía un destaque muy grande. Y para algún tenía que tocar. Y creo que Don Pata ganó por ser un caballo de un nivel superior, no propiamente porque le gustó de la cancha. O sea que puede dar mucho más. ¿Crees que le costó un poco la arena y, bueno, y las condiciones de la pista hoy? Ah, seguro que sí, en el pasto, y le corre mucho más que eso. O sea que lo seguiremos viendo en el pasto entonces. Seguro que sí. Bueno, Antonio, ya te aprovecho ya que estamos acá rapidito y te pregunto por los caballos que quedaron por allá por tierras árabes y que tenemos sabido de que van a hacer un descanso en Inglaterra. Sí, ahora Julio Olascuagua está indo viajando para Dubai y va a llevarlos a Inglaterra. Van a quedar descansando en un campo por
ahí cerca de 60 días para después arrancar entrenamiento nuevamente. Ojalá y algún día podamos hacer una nota un poquito más extensa, pero la verdad que primero felicitarte una vez más por el trabajo que se hizo allí en Dubái y bueno, y por lo que se viene también, ¿no? Que debe ser el puntapié inicial, como tú lo dijiste, para que muchos más se puedan animar. Sí, la puerta está abierta, la semilla fue plantada, ahora no solo yo, pero las personas, el público turfista de Uruguay tiene que mantenerla abierta y regar esa semilla.